gobiernos de los estados. Estamos viendo que este contrato es un contrato que de un servicio que se ofreció en el 2019 y todavía al 2023 no se termina de pagar. ¿Existe un tiempo promedio en este gobierno que usted encabeza para hacer pago a proveedores que no sea igual como siempre fue en el pasado, señor presidente? Nosotros estamos prácticamente al día, no tenemos deudas con proveedores, hay algunas demoras en el caso de Pemex, que por cierto ya se están poniendo al corriente, pero no tenemos deudas con proveedores. Este gobierno ha manejado las finanzas con pues mucha responsabilidad, transparencia, y tenemos afortunadamente una buena recaudación, precisamente porque no hay privilegios fiscales, porque no se tolera el que, como era antes, los de mayor influencia no pagaban impuestos. Ahora ya no hay eso. También de ahí vienen algunas polémicas, pero es normal en general, y eso yo tengo que agradecerlo a los grandes contribuyentes, así se les denomina, grandes contribuyentes, que todos están portándose muy bien. Ya no hay las factureras, deben de haber ahí algunos, ¿no?, que todavía engañan, pero es la excepción, no la regla. Es que en los gobiernos anteriores todo era facturas falsas, era una plaga. Más que nada una mafia de factureros para evadir la responsabilidad de contribuir. No vamos a hablar de impuestos, sino de contribuciones. Ahora no, ahora no hay esos privilegios. Y repito, le tenemos que agradecer a los grandes contribuyentes porque están cumpliendo con su responsabilidad. Son pocos los casos donde hay resistencias, pero debido a eso, a que todo mundo está ayudando, que tenemos, bueno, finanzas públicas sanas, fuertes. ¿Por qué no pones la recaudación de ayer? ¿De cómo estamos en la caja? Para que vean. Esto nos permite pues ayudar mucho a la gente. ¿Y en qué nos beneficiamos todos? Pues que hay crecimiento económico, hay empleo, hay bienestar. Una cosa es el enojo, ¿no?, de nuestros adversarios, pero también es entendible, legítimo, pero otra cosa es el que afortunadamente no tenemos crisis económica, no tenemos devaluación, el peso está muy fuerte, como no se veía en 50 años. Así es histórico. Y pues esto nos está permitiendo que cada vez llegue más inversión al país,
y no permitir la corrupción, porque eso era lo que más dañaba. Ahora que hablan de la bodega, del almacén, de la farmacia, se molestan mucho porque hacían su agosto no solo vendiendo la medicina al gobierno, sino distribuyéndola. Muchos chanchullos. Entonces, si se decide tener un almacén y distribuir los medicamentos, pues les molesta. Hasta periodistas estaban metidos en el negocio ilícito de vender a precios elevados los medicamentos. Entonces yo entiendo pues que están molestos, todo les molesta, pero la gente pues es la que recibe los beneficios y nosotros estamos para apoyar lo que es bueno para el pueblo y no permitir la corrupción. Pero bueno, vamos a atender esto que estás planteando. Además, para eso son las conferencias, para que salgan las cosas y los responsables atiendan.